Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a otro video informativo más. Ustedes se acordarán del cuñado del actual rey de España, Felipe VI, Iñaki Urdangarín. Pues, en esta nota se informa que su sentencia. Fue rebajada, pero que está a un paso de la cárcel. Aunque la sentencia, digamos, sea corta, ya quisiéramos ver, no sé, a un salinas, sin que eso signifique una persecución política. A un cerillo, a un calderón, a un peña. Alguien cercano a ellos, relacionados, a lo mejor, no sé, por si cometió algún delito Hildebrando, yo qué sé, se lo dejo a su imaginación. Esto se es extrajo de procesos, autores Alejandro Gutiérrez. <coughs> Vamos con la información: el Tribunal Supremo condenó a Iñaki Urdangarín a cinco años y diez meses de prisión, lo que rebaja en cinco meses la sentencia que dictó en primera instancia la Audiencia de Palma. Pero no se libraría de entrar a prisión, lo que sería un precedente que un miembro de la familia real purgue una, una pena en la cárcel. El tribunal considera que está acreditado que el cuñado del rey Felipe VI aprovechó la situación de privilegio de que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces jefe del Estado el rey emérito Juan Carlos I, el asesino de elefantes, para que el gobierno de las Islas Baleares contratara al Instituto Nos, que presidía el extuque de Palma. También mantiene la responsabilidad de la esposa de Urgandarín, Cristina de Borbón, como partícipe de a título lucrativo en el delito de malversación y fraude de su marido, pero se le retira respecto del delito fiscal. Esto se traducirá en que la hermana del monarca tendrá que responder junto a su marido a una pena económica de 136.950 euros. La decisión de cuánto tendrá que entrar a prisión el cuñado del rey corresponde a la audiencia de Palma de Mallorca. Sin embargo, Urdán Garín aún tiene una última opción de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con una solicitud de retraso de la ejecución de la condena, con la cual la audiencia de Palma tendrá que aguardar hasta que el tribunal resuelva. Fuentes jurídicas señalan que es difícil que se produzca esta suspensión de la condena porque no se han vulnerado los derechos constitucionales y porque el constitucional tiene como criterio estudiar esas suspensiones cuando se trata de condenas inferiores a cinco años, lo cual no se cumple en el caso del extuque de Palma, o sea que se la pela. Por unanimidad, el Supremo rebaja a seis meses la sentencia de primera instancia al rechazar la comisión de un delito de falsedad documental que sí acreditó la Audiencia Provincial. No obstante, le queda como condena definitiva a Urdangarín por un delito continuado de prevaricación con malversación Dos años y tres meses, fraude a la administración pública, siete meses. <laughs> bueno, tráfico de influencias, un año y dos delitos fiscales, un año de prisión por cada uno. En cuanto al socio de Urdangarín, Pedro Torres, del tribunal le de rebaja la condena de ocho años a, y seis meses a cinco años y ocho meses de cárcel por, por malversación prevaricación y fraude de a la administración. La absolve de los delitos de tráfico de influencias, blanqueo y falsedad. A lo mejor para los españoles esto es muy poco, pero aquí en México esto sería una victoria. Sí, sonaría muy mediocre, pero... Sabemos cómo es la impunidad en los casos de corrupción. Ya quisiéramos ver a los hijos de la Marta Sagún en prisión, por ejemplo. Y no en un partido político. Nos vemos. Hasta la próxima. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Salud.